Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos en Beverly Hills. Llegamos para dar un paseíto y mostrarles un par de lugares los más importantes de la zona, los más conocidos, los más famosos. Este lugar es como mundialmente conocido por ser el hogar de los ricos y los famosos, de todas las estrellas de Hollywood. Es como que se fue poniendo de moda, se estableció. Arrancó en el siglo XX más o menos. Los famosos empezaron a venir a vivir por esta zona. Son una mansión al lado de la otra. ¿No saben lo lindo que es todo? Está todo prolijito. Mira lo que es el pastito de la vereda de afuera de la casa. Es una zona muy cara, muy residencial. Está cerca de Rodeo Drive, que tiene las tiendas más caras del mundo. Y vamos a dar una pasadita, a ver si de paso nos cruzamos con Paris Hilton, por ejemplo, que dicen que vive acá y como todo el mundo medio que ya sabe cuál es su casa. Pero bueno, la idea es no molestar a nadie, sino mostrar lo linda que es la zona. ¿Qué me dijiste que diga? Lo de... ¡Ah! ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a el hotel de Beverly Hills. En realidad, es muy loco cómo empezó el lugar ese. Una persona que estaba ocupada de los bienes raíces de la zona dijo: pará, tenemos que hacer como un hotelito para que cuando la gente venga a comprar su residencia se pueda quedar unos días hasta tomar la decisión y les mostramos mientras tanto los terrenos, las casas y demás. Fue poniéndose de moda y se hizo icónico, después siguió, y lo que cuentan es que la dueña del hotel decía: los huéspedes tienen derecho a lo mejor del mundo, aún al bajo costo que lo paguen, o sea, no importa lo que paguen, ellos tienen derecho a tener la mejor atención. Y el dueño del hotel cuenta que, como en la época de la ley seca, que no se podía consumir alcohol ni se podía vender alcohol, solo se permitía para consumo personal muy poquito, que cuando entraron a registrar el hotel, van como al sótano y estaba lleno de alcohol. El dueño, para que no cierren el hotel, dijo que era todo para consumo personal, que toda la bodega llena de alcohol era para su consumo personal. Se lo llevaron preso a él, pero los huéspedes siguieron tranquilos, nadie se enteró de nada y él lo hizo todo por su comunidad. Bueno, vamos a ver, no nos van a dejar entrar al hotel de Beverly Hills, pero... ¡Ay, mira la ardillita! ¡Me muero! Claro, qué loco, nosotros no estamos acostumbrados a... Me llevo una ardillita, me la quiero secuestrar. ¿Puedes creer? Tiene un loguito de un Transformer ahí atrás. Se me vino a pique, chicos, Beverly Hills, con este auto de Transformer verde metalizado. Estas zapatillas no pegan, no las muestres. O sea, las podemos mostrar una vez para decirles: chicos, preparé los cambios dormida, absolutamente. Y nada pega con nada. Traje toda ropa que no se puede combinar entre sí. El hotel de Beverly Hills lo pueden ver ahí perfectamente. ¿Por qué? Porque este hotel ya lo vieron en algún otro momento. Esas letras son... las tenemos grabadas en el inconsciente, aunque no lo sepamos. ¿Vos las viste alguna vez en tu vida? Yo también, no sé ni cuándo. Vamos a meternos en Google, y vamos a averiguar cuánto sale una noche en este hotel. Porque no sé si es tan caro. No parece por afuera como, ay, el hotel, la careza del mundo. O sea, en comparación con las mansionototas que hay alrededor, te imaginás que va a ser caro, pero a lo mejor es divino, no lo sabemos. Tres doritos después. Bueno, ahí averiguamos. Sale entre $1,300 y $1,500 la noche. Las habitaciones no deben ser despampanantes, pero bueno, por donde está emplazado, me parece que tiene más que ver con el folclore de estar hospedado en el hotel Beverly Hills. Ya es como las marcas, ¿viste? Que te cobran la marca y no tanto lo que te están dando. ¿Pero porque vos conocés la habitación con adentro? No, pero estoy segura de lo que te estoy diciendo. A ver, ¿las ves? No, hablé absolutamente al pedo. Igual eso es un comedor o es una, eso es una casa, es la habitación. No, hablé al pedo, chicos, olvídense, todo vale cada centavo. Es muy lindo. Cami, poné las habitaciones acá. Entonces, es un hotel de lujo, chicos. $1,300, $1,500, te habla de eso. Yo pensé que estabas pagando el nombre. Evidentemente no, evidentemente es un hotel muy lindo, muy boutique. Pensé que no. Si quieren venir de visita, se puede estacionar en donde dice, hay unos cartelitos que están en verde. Es medio difícil a dónde estacionar si no prestas atención. 2 horas de parking, que podés dejar el auto ahí, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los domingos. Ahora vamos a ir a unas callecitas a sacar esas fotos que todo el mundo se saca con las palmeritas. Bueno, nosotros no vamos a hacer la excepción. También nos vamos a sacar esas fotos. Aparte, es muy lindo esto. Es como... recién pisé el pasto de ahí del coso de Beverly Hills, un día hasta acá. ¿Viste lo que es? Es como... como un acolchado, el pasto. ¿Y este árbol? ¿Qué árbol es? No puede ser más lindo este árbol. Explícame una cosa, para mí ya es la quinta camioneta negra, enorme, en marcha con una persona adentro. ¿Qué serán los de seguridad, choferes que están ahí esperando el sábado que salga alguien? Porque, ¿viste que son todas así? Están las puertas en marcha con un señor adentro. Bueno, estamos en la famosa calle de las Palmeras. Si ustedes se quieren venir a sacar la típica foto que todo el mundo se saca en Beverly Hills, en California, es acá, en Carmelita y Hillcrest.
y tenés esta calle con las palmeras para un lado y para el otro, que son divinas, está en el medio de todas las mansionotas de las casas, que me da como cosa molestar, pero evidentemente están todos muy tranquilos. Hay una mega fiesta acá porque se escucha la música. Y hay un par de particularidades de Beverly Hills que son muy buenas. Es la única ciudad en el mundo que tiene servicio de ballet parking en el correo postal, por ejemplo. Para que te des una idea de lo top que es todo. Es muy conocido el código postal 9210. Todos lo conocemos, Beverly Hills 9210. Es el código postal con un ingreso per cápita más alto de la ciudad, del país. Estoy escuchando, la fiesta tiene una música en castellano. Se jactan y tienen razón, porque realmente cuando lo leímos nos dimos cuenta, no hay cables, ni eléctricos, ni telefónicos, ni de luz, ni de nada. O sea, vos ves, y no ves un solo cable, lo cual es divino. No tienen carteles, tampoco, no hay publicidad. No existe la publicidad, vos pasando, no hay publicidad, no hay publicidad, no hay publicidad, no hay publicidad. Es un placer. Por todo lo que les dijimos, Beverly Hills es la ciudad, señoras y señores, más filmada del mundo entero. Ahí sí no estoy exagerando. Dicen que Beverly Hills es la ciudad más filmada del mundo. Les creo, porque mirá lo que es. Tirás para allá, se ve divino. Tirás para allá, se ve divino. Es espectacular. Ahora vamos a ir a sacarnos la típica foto en este lugar, Carmelita y Hillcrest. Hay lugar para estacionar. Pueden venir hasta acá, aparcan su carro y tranquilamente... ¡Ay, qué susto, la puta madre! Pero... ¿Qué necesidad de tocar así la chicharra con esto tan fuerte? Vámonos para cada lado encima. Están buscando un francotirador. Subámonos al auto, Camila. Les decía que es tranquilo, que sea esto, y que pueden estacionar el auto tranquilamente. Vienen acá, directo, tuc, se sacan las fotos y después se van a Rodeo Drive. Me van a pisar, Camila. Bueno, bien, salieron bien las fotos, vale la pena porque es muy lindo. No vamos a hacer solamente esto, sino que ahora vamos a ir al Rodeo Drive. Unos momentos después. Al Disney Roof. ¿Me estás jodiendo? No. Espera. No. Esta no abre y acá hay otra. Esta sí. De pánico y crisis. Empezamos a subir las escaleras y no podíamos, o sea, dábamos una vuelta y abríamos la puerta y no podíamos salir. Me entré en pánico un poquito. Aparte viste que yo le tengo miedo al estacionamiento, ya lo sabemos. Estamos en Rodeo Drive, que es como la zona... Ah, estas chicas las vimos recién en el estacionamiento. Espera, no les vamos a arruinar la foto. Estamos en Rodeo Drive. En el estacionamiento decía, si te lo estacionás vos al auto, te dejamos entrar gratis. Imagínate el nivel. Y acá está la tienda más cara del mundo, que es la casa de Vihan. O sea, se pronuncia así. El edificio vale 12 millones de dólares y solamente podés entrar si tenés una reserva. ¿Qué? ¡Ay! Chicos, rompí Rodeo Drive. Está flojo esto. Está... Me apoyé a cachucha. Y se salió. Ahora me suena una chicharra y me vienen a buscar la policía, imagínate. Bueno, lo que le estaba diciendo es que acá está la tienda más cara del mundo. ¡No! ¡Qué mentiroso! Ay, se están peleando por las fotos, me muero. ¡Mira, me mata. Están en crisis los hermanos. No, me los muero. ¿No los escuchaste? Yo solamente podía escuchar. ¡No! ¿Por qué no? Que ella está indignada y él le quiere sacar la foto y ella no quiere saber nada. Bueno. Se están peleando. En ese hotel, eso es un hotel, se filmaron muchas películas. Les debemos la información de cuáles son. Es como muy conocido también visualmente, lo vimos mil veces. Ahí la dejaron sacar una foto a ella, estoy contenta. Cada paso que doy me siento peor. Entre mi mono roto, mis zapatillas que no pegan, el pelo que ya está, ya no quiere saber más nada. Bueno, todos muy paquetes vestidos. La gente se saca fotos acá. Y me mata estas dos, vamos a pasar cerca porque quiero que las veamos. Están, pero para un casamiento es poco. No, sí, 4, 3, 2. Yo camino así para que no se me vea que mis zapatillas no combinan. Mirá lo que es la vidriera de Louis Vuitton. Qué divinura.
Acá a una cuadra y media hay otro Louis Vuitton que es más grande que el Alto Palermo, no sé cómo explicarte, de gigante, pero gigante. Qué lindas lo que son las fachadas, mira lo que es. Qué lástima que nos ponen los precios en la vidriera. Ay, mira qué paquetería, qué divinas. Pero bueno, mirá lo que es el caballo de Dior. No, no appreciate. Qué sutileza. Mirá qué divina que te hacen la entrada. La verdad que es un espectáculo de arquitectura, las fachadas de los lugares. Acá Chanel la están, por ejemplo, remodelando ahora. Otro Louis Vuitton, no se puede creer. Allá en la esquina, que está todo rayadito, hay un Louis Vuitton enorme. Mirá la vidriera de Hermès y el local, qué loco. Mirá lo que es el auto este, no se puede creer. Bueno, esta tienda es la que les decíamos, que solo es con entrevista y que mínimo tenés que hacer un consumo de 10.000 dólares para entrar en el local. Y te digo una cosa, evidentemente es bastante cholulón, Millán, porque muchas revistas y fotos de él en la vidriera todo el tiempo. Lo que no me cierra por ningún lado que dicen que la tienda sale 12 millones de dólares y tenés enfrente unas de 3 pisos. El tercer local de Louis Vuitton en 2 cuadras. Y mirá lo grande que es. Bueno, estamos por ir a cerrar este video. Este va a ser el último video de todos Los Ángeles. O sea, en ese orden va a salir. ¡Ay, mirá! Este es un monumento al pibe del delivery. Parecen como las cositas finitas, ¿viste? Es como de papel de aluminio, me muero. Recordemos. Si querés, démonos vuelta para que puedas observar. Toda la gente sacando fotos. El último spot turístico, que es este. Nos vamos a sacar la foto y vamos a dar por terminado el video. Yo voy a hacer, les voy a avisar lo que voy a hacer. Voy a hacer 3 fotos distintas, bien distintas, con este spot. El último movimiento va a ser este, que es lo que ustedes ya saben. Y hasta el próximo. Espero que les haya gustado. Y va a terminar el video como por arte de magia.